Más limpia. ¿Es esto? Voy a quedar casi. Aquí me han dejado poquica, ¿eh? Esta no me la voy a beber. Pero esto me lo tengo que beber. Uf, madre mía del Señor. Uf. Esta no se para la prueba, ¿verdad? Esta no me la voy a beber, ya te lo digo yo. ¿Esto se puede beber? Uf, ¿tengo que ver de esto? Yo le dirás, ¿bebes o no bebes? No. No, no. A ver, en una situación extrema de estas que salen en las películas o qué tal, a lo mejor sí, pero en una situación normal, seguramente no. De aquí bebería poco y de aquí mal. Si no tengo otra opción, sí, porque moriría deshidratada. Si no tuviese otro remedio, sí. Claro, antes que morirme de sed, sí. A ver, si estuviera, si, como te digo, si estuviera en una circunstancia excepcional, que llevo mucho tiempo sin beber porque me he perdido por ahí en algún sitio y tuviera que beberla, la bebería. En circunstancias normales, bajo ningún concepto, bebería de ese agua. Sí, lo intentaría. Eso hace mucha gente, o por eso se montan en pateras y en... porque la vida no les permite que el agua sea el objetivo. Sí, claro, si no tengo, sí, sí, sí. Seguramente sí. Sí. Es que... de cabeza. Porque la verdad es que no me lo esperaba, para nada. Pero me ha gustado mucho el efecto sorpresa. Me ha parecido interesante porque como día a día estamos bebiendo agua, como es algo muy rutinario que tenemos todos los días, lo vemos tan normal y tan natural que no nos damos cuenta de... pues otro tipo de agua que tienen en otras zonas y no, a lo mejor no llegamos a valorar el agua que tenemos buena aquí. Muy interesante por el mensaje que transmitís, claramente. Sí, lo mucho que estamos desconectadas un poquito de la realidad de otras personas. Sé que hay mucha gente que no tiene acceso a agua potable, sí. Tienes agua potable y dependiera de, y tienes los medios para poder escapar de eso, claro, yo también lo haría. Entiendo perfectamente que la inmigración, que haya gente que no tenga nada, intente buscarse bien la vida, ¿no? Por sí mismo y por sus hijos. Lo entiendo. Claro, yo tengo claro que todo el que migra es porque su vida está en riesgo, unos por una cosa y otros por otra. Nadie abandona su país de mala manera por conocer mundo. La gente cuando se va es porque se tiene que ir. Es una pena que lo recibamos de alguna manera, que no, que la gente se va por esos motivos, sí.